Troll. O sea, porque no tengo iluminado a esta persona, por eso veo lo que escribe como puntos suspensivos. Claro, pero te digo, veo puntos suspensivos porque no lo iluminé. Bueno, en este caso la iluminé. No había nada más arriba. Medito. ¿Soy yo o esas constelaciones son las que se veían antes, o sea, las que desbloqueamos en las anteriores partes? Ah, mira, esa es la forma no malvada de esos dragones. Tiene pinta así como del bicho ese, solamente que no malvado. Si lo piensas, mira. A ver, dame un ratito, voy a poner un poco de agua. Ah, pero si sabes eso de que los huesos esos son de esa misma manta, entonces esa sería la misma explicación de que
de que esos huesos que habían en esa zona, más como páramo, eran igual de una criatura igual o similar. Porque son el mismo tipo de huesos. Esa misma estética. Mira vos. Más grande, Tote. Yo voy por mi cuenta, dice. O sea que básicamente hay que saltar de una mantarraya a otra, básicamente. Un ratito. Ya que estoy. Porque probablemente nunca más volvamos a ese lugar. Técnicamente, de momento, el más buen anciano, guardián. ¿Alguien se conoce sus speedruns? Ah, eso está bueno, ¿para qué? So basically each constellation is referring to each of the elders of the guardians.
Te está sacando los trapitos afuera, Kit. Esa capa azul está buena. Lástima que no me vende el tipín ese su capa, ¿no? Este cabello es como el que yo tengo, o sea, en la vida real. Ah, claro, pero, o sea, no puedo canjearla ahora. Eso me refiero. No hay suficientes fondos, no hay suficientes desbloqueos. Ah, no, aunque tiene una trenza adelante. Mira vos. Sí, es más o menos como lo que yo tengo, solamente que una trenza adelante, ¿no? De todas formas, es demasiado caro, 5. Ya, siguiente. ¿Y este qué son shorts? Bueno, si no es faldita, eso lo pasamos. Este sí es como más o menos como el que tengo en la vida real, sin trencita. ¿Y esto qué sería su capa? Eso de ahí. Ah, la barba. ¿O no? ¿El pelo? Bueno, sí, barba, eso está bueno, pero obviamente va a costar desbloquear. Volveré a uno de estos y le compraré el corazón, ya que estoy. Gasto mis velitas en corazón. O sea, con esa vela naranja que alcé hace rato, con eso desbloqueo esta siguiente etapa. Ah. O sea, es que mi dicho es, prefiero usar personaje femenino porque se ven más lindos. O sea, más lindas. Pero si es que hay opción a barba, me la pienso. De hacer el personaje masculino. Ah, o sea, no son las mismas velas que las que alcé. Son otras. Porque obviamente necesito desbloquear eso para sacar su capa azul, ¿no? Ya, voy a comprar este corazón. Supongo que ese zip fue para desbloquear la capa azul. Que la verdad que hasta ahora es la capa que más me gustó, porque las otras están muy genéricas. Faltó un espíritu.
O sea, aquí hay un transportador y hay un, ¿qué se llama? Un pasadizo sospechoso. A ese que nos hicieron saltar. Qué mala suerte. Porque ese espíritu estaba en la cara, estaba súper mirable ahí. Yo de hecho estaba saltando al bicho ese y se saltó. O sea, sí era como se desbloqueaban los atajos, que no desbloqueé yo ninguno. Y ahora sí se desbloquean. Usted se paseó por todo el juego y nunca desbloqueó esos asuntos. Ese supongo que es el castillote grande malvado, ¿no? Bueno, primera vez que me sale. O sea, donde estábamos hace rato es acá. Seis, creo. Si no me acuerdo mal. Y esto que sale con presión en Y, con puntito parpadeando. ¿De qué me sirve? Ese parpadeo me molesta. Ah, ya. Es que en serio que parpadea con rojo, así como para que te moleste siempre. Dale, dale. No me dan... ¿Qué se llama? Esto de gratis. Para que no sea triple ojo. Bueno, ya. Ahora sí. ¿Dónde estás? ¿Y esas varitas me sirve de algo encenderlas? O sea, en otras palabras, ¿sí me sirve encenderlas? Me encanta eso, que no se ponen de acuerdo. Ah, sí, sí me carga. Ve si valía la pena encenderlo. Me cargó una velita casi. Casi. Ya, bueno. Ahora, ¿cuál es el plan? ¿Esperar aquí un rato? Este es el emote más troll de todos.
Bueno, voy a aprovechar de quitar todos estos rojitos que me molestan. ¿Y esto qué es? Ah, la que tiene barbita. Es máscara, no parece máscara. Tienen, es barbita como de, ¿qué se llama? Pucha, que no se me viene. ¿Alguna vez vieron ese el libro de Baldor, eso? Más o menos ese estilo de barba es. Mantén que decir que lo único que no me gustó de momento es que no puedes cambiar el color a tu capa. Sin desbloquear. Estamos como 5 horas de directo y todavía no pudimos personalizar el color de la capita. Está bueno el girito porque usas la capita. ¿Y cómo hacen eso para cambiar de altura? Porque algunos son más altos y otros son más bajos. ¿O son solo mis nervios? Todos son del mismo tamaño. O sea, te pones una máscara como Legend of Zelda Majora's Mask. Y según la máscara que te pones, cambias todo tu cuerpo. Tal cual. Ah, mira, velita. Se aprieta ahí. Pero no tengo nada, por eso digo. O en teoría tengo esto. Se puso su salita de estar. Ah, les puse ahí que del corazón de Sudamérica. No estaba hasta ese momento. Me está pinteando esos colores de capitas. Bueno, pues que me gusta decirlo más así en forma poética. Si ves un mapa, es más o menos fácil darse cuenta dónde exactamente. Tiene la formita un poco. Tú, tú, tú.
Lo que se cambia de posición. si es moderna, lo más probable es que no. Generalmente en música solo escucho de algo de casualidad o que busco yo muy específicamente. Pero ahora está peor porque, como dije, era de casualidad y por donde yo estoy es raro que alguien ponga música de algo, de algún tipo. Y yo la verdad que no he escuchado música desde hace como 6 meses. Porque como estoy con los directos y demás, en el directo no se puede usar la música por el copyright, ya sabes que es tremendo. Entonces, de plano ya no sé nada de música, estoy cero negado de música. Y dale, Kitty, dale. Tengo que iluminar. Ay. Que justo está el panel ese ahí cerca. Ah, dices esta cosa. Esto. O sea, esto que estoy en... que se ve la constelación de... del último mapa en el que estábamos. ¿Ese de ahí? Ah, cierto, ahí está. O sea, básicamente vas avanzando y ahí te sale... O sea, si te aprieta a ti, por ejemplo... puedo editarte el nombre. Ah, mira vos. Y me sale opciones y te veo. O sea, lo que estoy haciendo ahora no es lo que tengo que hacer. Porque dice añadir amigos. Esta que es como una corona. Esa es la constelación que tengo que ver. Kriworu, gracias. Thank you. Bienvenido, bienvenida. Este que es la corona. Ya. O sea, a ver si entiendo. O sea, te salen todos tus amigos, así como estamos viendo ahora. Sueltitos, pero puedes venir a esta constelación que es una corona. Y ahí aprieto y le puedo aumentar a alguien que sea mi favorito. Pero por alguna razón no puedes seleccionar a ese lado. Ah, hay un... Bueno, no entiendo nada. Ah, sí, ahí está él. But Priscine is nowhere to be seen. O sea, dices acá, este.
The Star. And now both of them disappeared. Ah, ya, muy bien, Kriboru. ¿Estoy pronunciando bien tu nombre o lo estoy masacrando épicamente? Me avisas por ahí. Ya que estás aquí por primera vez, por lo que le pusiste el seguir el follow, puedes usar el mouse del canal. Si quieres. Mientras estás aquí en el directo. Y también para los nuevos pueden usar ¿qué se llama? Los stickers, que debajo de lo que están viendo en el directo pueden apretar el botón. Si no me equivoco, es un icono de un corazón medio morado o algo así. ¿That's you, Pristine? So you want Pristine in your name as well? Or you want something else? Chin, 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 chin. The pressure is on Pristine. Which name do you want to be seen as? In my screen. Okay. I should see her as with her switch name as well, but I guess I don't because I didn't reload the game. Oops. Connect everything. So, Pristine, did you get any kind of cosmetic on your way here? Okay. Because I got the cute hair. And the skirt, the dress. Dice, más allá de esta puerta, la luz te espera. Para entrar, pones en riesgo todas las luces aladas que tienes.
Dice la tormenta es fuerte. Viaje en grupos. Es la mejor forma de proteger tus luces aladas. Alright. Al final no entendí, van a... ¿Quieren pasar esto de la forma legal o haciendo sus trucos? Por decirlo de alguna forma. Ah, ya. Bueno, sí, la verdad es que incluso si quisiera, no sé cómo soltarme la mano fácilmente. Demasiado nivel eso. Nunca se tomó la molestia de pasarlo de la forma legal, dice. Ay, qué divertido. Creo que solamente hubo dos ocasiones en las que quería soltarme, pero no, pero ya no se pudo. Creo que alguien se soltó, o son mis nervios. Think somebody let go. Tiri, tiri, tiri. Ah, Pristine, by the way, they say that they are going to do the hacks in the first part. Because apparently none of them knows how to go through this part without them. Se saltó toda una curva. Al que le gustaría eso es al Marman, porque le gusta tomar los atajos. Dice, el ojo del Edén avanza hacia la oscuridad. Ah, la verdad que no me da cosita ir solitos. Les puedo seguir por atrasito. Ya que es la final, correré por mi propia cuenta. Monche Leaf. Gracias y bienvenido, bienvenida. Thanks and welcome. Ok. Sí, la musiquita las rocas rojas. Ah, ya. Bueno, ya saben que en el mundo videojuego siempre que es rojo es malvado.
Bueno, supongo que esa tormenta es malvada también. Bueno, eso se notaba por la forma en la que está, no sé, diseñado el mapa este. Que te puedes quedar debajo de las piedritas esas. O sea, perdí todos mis cristales. Te alumbro. Qué divertido. Es que ahí no había un lugar donde cubrirse, la verdad. O sea, básicamente esa es la cooperativa. Sí, o sea, me di cuenta de eso que decías tú, Grigoru, que cuando saltas más alto, un poco te manda hacia atrás, pero era mejor, la verdad, hacer eso que dar la vuelta a la mala. No sé, ¿qué me acabas de decir, Kit? Pero no estaba volando, solo estaba saltando con entusiasmo. Ya se la saben, hay una diferencia muy grande entre volar y saltar con entusiasmo. ¿Qué tal, Neko 173? Aquí estamos en la zona peligrosita. Aquí con Kit, Ellie y Pristine. Pristine solamente habla en inglés. How are you doing, Pristine, by the way? Okay, so this got more complicated. Dice, ten miedo a los bichotes esos. Es que lo malo es que no se no se ve el camino. Ah, ya no tengo energía. As long as you are. We're not afraid. Aquí dice, no, mejor te saco de aquí, dice. No, no puedo agarrarle la manito. We are in what it appears to be a super hole. No me alcanzó la energía. Ok. Esa no me la esperaba. Estamos en toda la luz del bichito ese y no nos hizo nada. Kit se la sabe todas.
Miramos. Y en este lugar, cuando saltas, ¿no te empuja ya la tormenta esa, malvada? Lo peor es que me olvidé poner más agua. A ver, creo que puedo ir. Gracias. Sí, es solamente caminar y saltar. Estamos bien. Yo dije, voy a esquivar bien esa cosa, pero... Se desquitó. A ver. Generalmente lo mejor que puede ser en una situación que te vienen y te atacan, ¿no? Son unos cristales enormes, grandotes. Es antes de avanzar, intentar buscar un lugar por donde puedas... meterte. Y llegas bien. Eli ya está en el checkpoint. Bueno, supongo que esta puerta me protege, ¿no? Supongo. Puedes avanzar un poco más. Más bien que esos cristales son un poco glitchados. Nadie se toma la molestia de iluminar el camino para que sea más fácil llegar, ¿no? ¡Ay! ¡Au! Ahí se me glitchó, se me glitchó. No, no fue mi culpa, gente. No fue mi culpa, se me glitchó. Porque me llegó uno de esos... ¿qué se llama? De esos cristales malvados. Y que se murió por venir a ayudarme. Estamos en el lugar glitchado. Ya que encendimos esa vela, podemos rescatarnos. Bueno, ya. Lo siento, aquí lo siento. Bueno, pero estaba en el lugar de... No tenga miedo, está en el exploit. Supongo que es alguien del chat que está ahí. Así que si es alguien del chat, avíseme para que le ponga el apodito acorde. Apodito acorde. Porque si no es. Si no me dicen el apodito acorde, voy a tener que ponerle un nombre inventado. Temporal. Ah, es un random. Ya lo vamos a poner entonces.
Mira, está bueno ese nombre. Xerox. Densito, muy bueno, le puse Xerox. Bueno, supongo que hay que seguir por aquí, ¿no? O hay que volver a la tormenta por donde vinimos. Hacemos el servicio de iluminar el camino para los otros viajeros. Cuando vengan puedan ver el camino. Y eso que tengo una corona de flores en mi cabeza, ¿ese es un efecto que alguien puso? Ah, ya. Dice, encuentra cinco más para... Supongo que aquí tienes que flotar, ¿no? Esa agua se ve malvada. Bueno, yo lo paso volando, más fancy. O sea, con las rocas te refieres a esos como cristales plomos que... Los plomos letales. Dice, no hay punto de... llegó al punto de no retorno, dice. Usted es lo suficientemente valiente para ir. Point of no return. Only go by your own risk. Bueno, yo la verdad no tenía miedo de nada. Simplemente estaba haciendo el efecto dramático para que lo disfruten en el directo. Regresa la luz a los caídos. Ese era el objetivo. Bueno, la verdad es que estaba volando en ese lugar. O sea, ya sé que me están riñendo ahí por volar y saltar. Pero lo estaba haciendo porque era un lugar cerrado, o sea que tenía techo. Ahí está. Sea, lo que me gusta es que los puedes activar de lejitos. Be careful, Pristine, though. Those red things are not friendly. Bueno, yo no veo más por aquí cerca, al menos. No me van a creer, pero tengo una sensación así súper fuerte de déjà vu. Au. Yo que pensé que me había ocultado bien. Be careful, Pristine, because black stones are falling from the sky this time around. Ow.
I say wait. Esperen un ratito que caiga la lluvia esa. Porque no parece que haya cobertura más allá. O sea, todos tienen que encender todos los bichitos esos, o sea, los caídos. Salto, salto, salto. Ay, casi exploto por no saltar. Bueno, esta piedra no es buena cobertura. No, pero te prometo que era lugar de cerrado con techo, pero estaba volando como un loco. Creo que no estoy bien cubierto, pero... Nah, no estaba bien cubierto. Ese lugar estaba feito. Básicamente es correr como diablo ahí, ¿no? No hay más. Porque es muy lejos y no hay... Van aquí por el agüita. Ahí sí me di cuenta que podía ir sin miedo. A ver, habían tres ahí atrás, eso es lo difícil. Whip. Aquí a este lado hay otro. Que esto, por ejemplo, debería ser cooperativo. O sea, que lo que unos encienden se queda encendido para los otros. Básicamente, a lo que veo, cuando ves ya las cosas rojas cayendo, es más o menos seguro ya avanzar. Más o menos. Ah, me fui a vender. Me fui a vender. Au. Ah, o sea, lo que dices es que mientras más caídos reviva, más generosa será mi recompensa al final.